Gracias, presidente. Señor Fariña, muy buenas tardes. Estaba usted aburrido, no estuvo así muy atento, se quedó con la brincadeira de los deberes y a mí lo que me da a entender es que no resto lo que dicen está totalmente de acuerdo conmigo. Solo me critica que diga el consejero fixo mal algunos de sus ejercicios sus deberes o a mayoría. La única crítica me parece muy bien, yo estoy de acuerdo contigo, con ustedes, en que acepte esta crítica. Espero que el consejero también acepte. Después, bueno, eu boté las manos a cabeza y quedé alarmada ante su increíble frase: a investigación mídese polo éxito no mercado. Vostede o acaba de decir aquí, fue una frase que nos alarmó a toda a oposición, porque eso quiere decir que investigar, por ejemplo, para el tratamiento de enfermedades raras, es tirar los cartos. Ese es el concepto que tienen ustedes de la investigación, de la universidad, y del beneficio social que la universidad y la investigación tienen que tener. Fue a su frase. Eu entiendo que aquera retirar. Seguramente no querría decir eso porque me imagino que algo tan tremendo no lo pensará ni siquiera un partido como Partido Popular, que sabemos lo que piensa. Di que la oposición fala de tópicos y fala como un tópico a migración de mocidade con talento, de mocidade. Bueno, yo entonces estuve escoitando a otro señor Fariñas porque parece que no dijo nada de lo que yo escoité. Yo no sé si la oposición escoitó lo mismo que yo, pero en principio sí que lo dijo. Bien, estoy desde luego agradezco que el consejero reconozca que es necesaria esa sinergia empresa-universidad. Pero la realidad es que no está plasmada como uno de los puntos fundamentales en este plan. Lo único que hay de esa sinergia es que a las empresas se le ofrece mano de obra cualificada y barata, contratos en prácticas de titulares, contratos a tiempo parcial, con salarios de miseria, y esa única sinergia que hay. No se camina cara a otra cosa. No se camina cara a reter o talento. No hay ofertas para o talento. Non, a propia Xunta no contrata. Siente con talento para universidades. Falábamos de reducción de personal universitario en todas las categorías profesionales. Estamos fartos de hablar de la precariedad en la que trabajan los investigadores, que se tienen que buscar los fondos para poder investigar con una precariedad absoluta que no les garante poder seguir adelante y que, por lo tanto, les va más difícil precisamente conseguir esas ayudas para investigación. Por lo tanto, entendemos que es un plan que no vaya a resolver los problemas. Eu xa digo, no es solo una cuestión económica, que también, pero es el propio concepto que el Partido Popular tendo que a universidades, lo que debe ser a universidades, de cómo se accede a esa universidad y quién debe acceder a esa universidad. Y yo defiendo que todos los galegos y galegas con talento, con capacidad para desarrollar, tienen que tener acceso a universidades. Pero eso no ocurre hoy. No ocurre hoy, hablábamos del sistema de becas, es que ustedes niegan la realidad y ahí es donde nos topamos. Ustedes pretenden vivir de propaganda y lo que pone no papel es la realidad. Pero una cosa es lo que ustedes plasman no papel y otra cosa es a dónde realmente después, qué orzamentos realmente aplican y cómo se desenrolan los planes que ustedes mismos redactan. Por lo tanto, yo creo que sigue siendo un plan muy cosio, un plan que discrimina precisamente aquellas facultades y aquellas carreras que tienen un alto grado de investigación, de laboratorio, de tecnología. Y esas están discriminadas precisamente por ese plan RAM. Pero decía usted también, y sea para rematar, que desde la oposición decimos que los reitores se vendieron. Mire, todo mi respeto a los reitores de las universidades, que tuvieron un papel muy difícil. O tragar los sapos que el gobierno galego les impón, o pechar a universidades porque necesitan financiamiento, porque ustedes las tienen asfixiadas e inda por arriba venen aquí a presumir de que fue un acuerdo con un consenso enorme. No, fue un acuerdo porque no quedó otro remedio, pero no es el plan que ninguna de las universidades quería, ni es el plan que ningún rector quería. Por lo tanto, este sigue siendo el plan, como siempre, del Partido Popular. Un plan que durará mientras ustedes gobernen.
Nada máis, porque en canto vostedes dicen, é certo, non se rían. Remate, teñen por destrozado favor. O sistema universitario. Teñen a xente moza con capacidade e con talentos sin ter acceso á universidade. Non hai becas, non é certo, non hai becas que cubran as necesidades das persoas que a súa economía remate, non lle permite favor. Emprender unha carreira universitaria. Veñen aquí a tomarnos o pelo, non a nós, os rectores e a todas esos mozos e mozas que queren estudiar a universidade e non poden por falta de axudas, e a todos aqueles licenciados e licenciadas universitarios que andan polo mundo adiante porque no noso país non topan traballo nin apoio da institución. Gracias, señora Martínez. Polo grupo parlamentario.